deportiva. I have great love and appreciation for you. Yo tengo mucho amor y aprecio para ti, hija. You don't know how this church has needed. Y tú no sabes cuánto esta iglesia ha necesitado una esposa de pastor que habla español. All the ladies of this church are very happy. Todas las damas de esta iglesia están muy contentas. Abra su corazón en nosotros. And then introduce my pastor. Y después introduzca a mi pastor. Porque la palabra de Dios dice que Él ordena los pasos del hombre justo. Y nuestro deseo siempre ha sido seguir la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llevado a muchos lugares. Hace 35 años atrás salimos de esta ciudad. Yo me crié en esta área. Yo nací no muy lejos de aquí, aquí en la 80, nací en el hospital San José cuando ya mi mamá me trajo a casa, recién nacida, era solamente unas cuadras de aquí. Dios es tan grande y me dejó conocer la verdad del nombre de Jesucristo. Le doy gracias a Dios primeramente por su misericordia y su gracia. Por rescatarme de este mundo y por dirigirme a la iglesia donde pastoreaba este gran hombre de Dios. Era imposible ser miembro y ser santo bajo el ministerio del obispo Kilgore y no recibir una carta para las almas a nivel mundial. Porque la carga que este gran hombre de Dios siempre ha llevado dentro de su alma y corazón, el cual Dios puso en él, en cada culto, en cada prédica, en cada enseñanza, él lo transmitía a uno que estaba sentado en la banca. Y fue en esas grandes conferencias de misiones que como una recién convertida, apenas con un año de estar convertida, Dios puso una carga pesada en mi corazón para un día ser misionera, pero siempre supe que yo trabajaría siempre entre el pueblo de habla hispana. Y entonces, como Dios es Dios y el maestro de todas las cosas, a la vez estaba trabajando en el corazón de un estudiante que estaba en el Instituto Bíblico de Texas, y fue en la iglesia que nos conocimos, y con la misma carga para el ministerio, la misma carga de dar nuestra vida al Señor, Dios nos unió, y de ahí ha sido una vida bella. Ya llevamos, en este diciembre van a ser 39 años de matrimonio. Y también de la mano del Señor primeramente,
35 años Él nos sacó de Houston. Y hemos dado una recorrida por Nueva York, por Panamá, muchos años, por Costa Rica, por Nicaragua. Gloria a Dios. Y después nos trajo otra vez a los Estados Unidos, pero no aquí. Gloria a Dios. Pero ahora estamos aquí. Gloria a Dios. Al escuchar que habíamos tomado la decisión después de mucha oración de aceptar el pastoreado de esta iglesia, él se sintió muy preocupado. Él ama mucho a mi esposo, nos tiene mucho cariño de muchos años, y él no estaba seguro que quizás habíamos hecho la decisión correcta después de habernos puesto envueltos en misiones por tantos